¿Cómo están acá con ustedes, Amarizambar? Creo que podemos decir que es el primer programa real de Dulces y Nigromantes del 2022. No tenía pensado transmitir hoy, pero pasó algo con un posteo en el que creé un posteo con la intención de generar interacción. La pregunta era, ¿por qué dejaste de escribir? Y la verdad que las respuestas me impactaron. La mayoría de las personas hablaba de depresión. La mayoría de las personas hablaba de depresión, otros de que no tenían un espacio para escribir, de inspiración. Había respuestas bastante variadas. En un punto decidí dejar de responder porque la mayoría de las respuestas era bueno, está el espacio del taller literario, y los invitaba a ese espacio, que si necesitaban alguna idea o algún consejo o simplemente tener con quién hablar de su escritura. Pero sentí como que estaba quedando como que me estaba promocionando y la verdad no era de ninguna forma mi intención. Y la verdad es que elegí transmitir hoy para hablar un poco de esto, de que la mayoría de las respuestas eran que dejaron de escribir por depresión. Había otras respuestas que son las que primero voy, de las que voy a hablar primero, y después vamos al tema ese, que la verdad me impactó mucho, mucho. De hecho, toda mi vida, siempre lo que me decían, digamos, como saben, yo sufro de depresión. Cuando decía, no, cuando estoy triste yo no puedo escribir, o cuando estoy mal no puedo escribir, y la gente me decía algo como que, ay, no, ahí es cuando más escribís porque descargas, y yo no podía descargar. La verdad se me sentía mal conmigo misma, diciendo, estas personas me dicen que debería escribir mucho en ese momento y no me sale nada. Hay personas, por ejemplo, que me contestaban que dejaron de escribir porque se estancaron, porque ya no les salen más textos, porque, por ejemplo, acá Eduardo dice que se enfrascó en los poemas, ¿no? Y la respuesta parece fácil, ¿no? Bueno, escribí otra cosa que no sean poemas, pero la verdad es que no es así, no es tan simple. Es difícil, si escribís poesía, pasar al cuento, pasar a la novela, o si haces novela, pasar al cuento. Hoy por hoy que escribo novela, si me piden que pase al cuento, no voy a poder, siento que no voy a poder, me va a costar muchísimo, por ahí lo logre, pero y que haga poesía, siento que no voy a poder. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. León Di Roma, bienvenido. Agustín también, Alejo, Grise. Bueno, ya que hay varios de ustedes acá, también quería agradecerles y la verdad que estoy muy orgullosa de la comunidad que estamos formando, porque entre los posteos que habían cuando alguien contaba que estaba pasando un mal momento o que por X motivo no podía escribir, yo veía que ustedes les respondían, les daban ánimos, les daban consejos, les daban su apoyo. Así que de verdad que estoy muy orgullosa de ustedes. Realmente, a veces las comunidades en internet son tan tóxicas que el ver esto, la verdad, me parece maravilloso. Y sé que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. Y más en este ambiente tan violento y tan mala onda que es el ambiente literario, ¿no? El artístico en general es bastante tóxico. Y la verdad que me rodeen personas tan copadas como ustedes, tan buena onda y que les interese el otro, me parece maravilloso. Les agradezco y les repito, estoy súper orgullosa de ustedes. ¿Cómo vas? Lean, bienvenido. Buenas noches. En mi caso, la depresión me hacía salir historias muy tristes varias veces. Me sentí sobrepasado por eso. ¿Viste? ¿Vos sabés que sí? O, por ejemplo, yo he tenido también etapas de mucho enojo. Y también lo que salía era como muy violento y era como que llega un punto donde no te gusta. Donde ya no te da placer que salga eso. Como que no. El placer de la escritura se va, se pierde. Y bueno, cuando pasan esas cosas, a veces la respuesta del otro no es la mejor, ¿no? Porque te dicen cosas como, bueno, escribí otra cosa, bueno, pero superalo, bueno, pero es lo que sale. Como que no se ponen en tus zapatos, ¿no?
Otras de las respuestas también más comunes será que procrastinan, que dejan, o que no tienen tiempo por el trabajo, por el estudio. Muchos tuvieron que tener dos trabajos, entonces tampoco pueden escribir. Esto creo que también es importante, me es importante hablar, que es el hecho de que a veces cuando alguien aconseja sobre cómo ser escritor está esto de que tenés que escribir todos los días sí o sí, o tenés que escribir y tenés que ponerte porque la escritura es algo importante y es como un trabajo y que sí, tenés que escribir porque si no nunca vas a llegar a ser escritor. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos, ya sea por algo externo, como es el trabajo, la casa, los hijos, el perro, el gato, ¿no? Incluso, o por algo interno, como ser la depresión, un momento que estamos pasando. Hay gente que cuando está muy feliz, que cuando está todo bien, no puede escribir. Y sí puede escribir cuando está muy mal. Entonces, eso creo que también es respetable, ¿no? Es importante el que nos respetemos. Y creo que también es muy importante el hecho de que, bueno, puede pasar que durante mucho tiempo dejemos de escribir por el motivo que sea, pero creo que es importante que esas ganas de escribir no se vayan, siempre y cuando el escribir sea algo placentero para nosotros, ¿no? Que desaparezcan creo que sería ya una alerta mayor, ¿no? Después, otra de las respuestas que, bueno, acá hay uno que me contestaba, me contesta y me dice, porque me vales madre, o algo así me contestó. Creo que el chabón leyó, ¿por qué me dejaste de escribir en lugar de por qué dejaste de escribir? Pero bueno, había otro también que me contestó una cosa así. Varios me decían que todavía siguen escribiendo o que dejaron por un tiempo por X motivo y volvieron a retomar. Acá hay uno que me dijo, se le acabó la punta a mi lápiz y la pluma, como es atómica, me la confiscaron por riesgo a la salud. No sé si me lo dijo como así tipo metáfora o fue así tipo en broma. Otras decían, por ejemplo, que sienten que lo que escriben no vale, que lo que hacen no llega a nada, que lo que hacen es malo, que tiene muchos errores o mucho para trabajar y se terminan frustrando. Creo que la frustración es una parte muy grande, lamentablemente es una parte muy grande de escribir. Y si bien estoy de acuerdo de que, perdón, si bien estoy de acuerdo con que tenemos que escribir para nosotros y porque a nosotros nos tiene que dar placer, la verdad que el otro no deja de ser importante. A estas personas, por ejemplo, los que sienten que sus escritos no valen o que nadie los lee, no olviden que están las redes y es difícil empezar, es difícil moverse, pero inténtenlo. Y siempre hay espacios que ayudan a difundir, por ejemplo, el espacio que tenemos acá, ¿no? Después a los que es porque tienen o muchas faltas o porque o porque sienten que lo que escriben no es bueno y necesita trabajo constante. Lamentablemente, y sí, hay una gran parte de la escritura que es la frustración de que no te gusta, de que no es bueno, de que le falta mucho trabajo, de que subís un escalón y te quedan como 300. Sí, pero créanme que en la práctica, el insistir, en el corregir, en el trabajar, eso va a cambiar. Eso va a cambiar, créanlo. A veces uno también se encierra mucho en cómo debería escribir, en cómo los otros nos dicen que escribamos, en cómo es la escritura del otro, en lugar de nosotros. En lugar de nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Caí de casualidad. Esto no es taller, no es taller. Este es un espacio que abrí que se llama Dulces y Nigromantes, que trata de ser un espacio de charla que abro cada tanto. Lo abría antes, lo dejé y ahora hablando con Richard, con quien estamos trabajando el cómic de Kitsune, surgió la idea de retomarlo. León, para algunas personas, según el estado de ánimo, se ve reflejado en la escritura. Así es. En mi caso suelo escribir, Alejo, en mi caso suelo escribir por temporadas, así como Julio Cortázar, y él mismo lo dice en una entrevista. Él no es escritor todos los días, sino cuando siente la motivación y el placer de hacerlo. La verdad es que había un montón de motivos. Pásense por ese posteo y la verdad que hay muchas respuestas.
A la mayoría que no encuentran el espacio, no encuentran el lugar, saben que tienen el espacio del taller literario, es un espacio abierto, es un espacio gratuito. Si tienen algo que tienen que trabajar y no saben por dónde retomarlo, tráiganlo al taller y se lo hacemos retomar. Sepan que el espacio es abierto, es gratuito, hay buena onda. Acá la mayoría de los chicos que están acá son los chicos del taller y como ven son un amor. Y después estaba el tema de la depresión, que fue la mayoría de las respuestas. La verdad es que me impactó muchísimo. Entiendo que hoy por hoy estamos pasando por una época muy jodida, una época muy complicada y que en realidad la depresión no es que aparece ahora en esta época, ¿eh? Quien hoy está sufriendo depresión es porque ya sufría depresión y porque tenía el germen de la depresión ahí y se los digo por experiencia. Todo esto empezó justamente porque tuve que escapar de la depresión, o sea, no es un tema jodido. Pero por un lado lo que estoy viendo es que se está hablando más de este tema, se le está dando más espacio y la gente está compartiendo más su experiencia personal, lo cual creo que ayuda mucho a que uno se sienta acompañado, a que uno no se sienta tan solo, a que uno no se sienta el único que pasa por eso. Y la verdad creo que ayuda mucho y está buenísimo. Y la verdad es que no tengo una solución para darles, ni como persona que sufre de depresión, ni como psicóloga. No tengo, porque es una vivencia muy personal. Les puedo contar un poco lo que a mí me está sirviendo hoy por hoy. Primero, estoy yendo con una psicóloga que me sirve. Yo toda mi vida fui a psicólogos. Pero la verdad es que nada, nunca me sirvieron para nada, no me sentía a gusto, no trabajamos nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Hasta que ella sí, con esta psicóloga, la verdad que estamos trabajando un montón. A veces me enojo, a veces lloro, a veces grito, a veces me río, a veces pasan un montón de cosas. Y está bien, es parte de la terapia. Otra cosa que me está ayudando mucho justamente son las redes. No tanto, o sea, si bien disfruto el taller literario, el publicar la novela, pero el tener que subir, por ejemplo, un capítulo por semana, que en realidad no subo un capítulo por semana, me fuerza a estar en movimiento, a estar en actividad, a producir. Yo creo que algo muy importante es producir. Y si producimos de forma artística, el que sea lo suyo el escribir, el que sea lo suyo el pintar, el que sea dibujar, hacer manualidades, a lo artístico nos permite poner en palabras, expresar un montón de cosas que no sabemos que están ahí. Porque la depresión no es por cosas, ay, sé lo que me pasó en mi pasado y listo, ya entiendo todo. No es tan simple o pasé por un mal momento, es muy complejo. Entonces, y además es algo que socialmente es lo típico, gente. El depresivo es la persona más sonriente y feliz, a veces, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde te dice, tenés que estar feliz y tenés que ser sonriente. Y bueno, pero creo que realizar actividades artísticas nos permite una herramienta más para seguir avanzando, ¿no? Y además, hoy por hoy tenemos las redes que nos permiten mostrar eso que creamos. Y eso también es un mimo para el corazón, un mimo para el alma, un mimo para eso. Es encontrarte con el otro de otra forma. Sí, es verdad que lamentablemente el mundo artístico es una porquería a veces. Pero bueno, tienen este espacio y otros espacios parecidos donde no hay mala onda y donde se les abre un espacio agradable y donde voy a intentar que estén protegidos. Yo a la gente que es mala onda o que tienen como ideas que no me copan, los voy sacando. Ay, no cualquiera debería escribir, porque antes de pumba, chao, te fuiste. Estela, qué bien lo expresás, ese monstruo que te abraza y te dice hoy no y mañana tampoco. Tal cual, Estela. Griselda, yo escribo cuando tengo tiempo porque trabajo y me gusta hacer otras cosas además de escribir.
Sí, Grise tiene un montón de. Ella hace un montón de dibujos, de manualidades. Ella es muy artística. Igual creo que ninguno de nosotros nos quedamos solamente en la escritura, ¿no? Siempre alguna otra cosa artística probamos. Alejo, por supuesto, no hay apuros. Todo lo contrario, el escribir es una forma de autodescubrimiento. Sí, y lo importante que es el autodescubrimiento para salir, de lo que tengas que salir, es muy importante. Leandro. El taller también me sirvió para combatir la depresión, especialmente con el COVID y el encierro. A veces la mente dice no, hoy no es mi día, y ese momento no se combate, y ahí está el peligro, cuando no sabemos contra qué porquería luchamos. Así es, así es. Es que a veces es todo tan confuso, estamos tan bloqueados, tan apáticos, te trae eso, te trae una apatía, y es como que nada te importa, nada te mueve. A veces la gente te lo soluciona fácil, bueno, despejate un poquito. No podés despejarte, porque no tenés la motivación. Podés tener la fuerza para levantarte, podés tener las piernas para levantarte, podés tener la plata para salir, pero no tenés la motivación. La depresión te saca eso, te saca la motivación. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que no se trata de que te levantás de la cama y ya está. Ay, te compras el vestido que siempre te quisiste comprar y se te pasa la depresión. No, porque la motivación es lo que se te apaga. Grise, y así como a veces quiero escribir y no encuentro motivación, otras veces me motivo sin querer cuando escucho o leo alguna frase. Y si estoy con tiempo, ahí nomás me pongo a escribir. Si no escribo la frase o la idea en alguna parte para escribir después, súper importante, siempre lleven dónde anotar o si no, se mandan mensajes de audio al celular. Alejo, lo importante es disfrutar del proceso, así es, más que de la creación de algún texto literario. Obvio, el resultado es satisfactorio, pero enfocarnos en eso hace que después tengamos un vacío por no haber disfrutado de los pasos antes de llegar a la cima. Yo me acuerdo que hace mucho que no me pasa, pero es verdad, Alejo. Vos sabés que antes me caía muchas personas que me decían, mira, yo quiero publicar un libro, hacerme famoso y perpetuarme en el tiempo. No importa si ese libro se hace famoso cuando yo muero, quiero que ese libro quede ahí. Yo personalmente, esto es muy personal, no entiendo eso, no entiendo, sí entiendo el miedo y la necesidad de perpetuarse, pero no entiendo eso de que no me importa si el libro se descubre cuando me muero, pero que mi nombre no se olvide, como, y el disfrutar ahora, porque claro, me preguntan sobre qué podían escribir para que la gente los leyera, no sobre qué querían escribir, yo digo, pero ¿sobre qué querés escribir? Sobre lo que me haga famoso. Sobre lo que venda. Está bien, hoy por hoy, entiendo que en realidad a estas personas no les interesaba escribir. Por ahí sí, pero en realidad buscaban otras cosas, ¿no? Como los youtubers que hay a cada tanto que se arruinan básicamente la vida para conseguir muchas vistas y muchos me gusta y ser virales por ahí 15 días. No les importa, punto. Se arruina. El otro día vi uno. Era un tipo que salió en pañales y patines en un supermercado de Estados Unidos. Y el tipo dice, con este video me voy a hacer famoso. El tipo se ridiculizó porque no se tapó la cara, nada, dio su nombre, todo, mírenme, nada. No creció igual, pero posta, Alejo, me ocurre lo mismo, dice respecto de lo de Grise. León. Ejemplo en donde se me dio por escribir una frase en un sticker en un colegio. Sé mi mejor versión. Ser mi mejor versión. O al estar en un bar tomando algún aperitivo, bloque de notas del celu y a escribir, entre otros momentos. Sí. Leandro, algo muy común, el desorden de la casa y la higiene personal se ven afectados en el proceso. La depresión en todos los ámbitos. Así es. Yo creo que más que nada cuando es falta de motivación, justamente por eso también un poco la idea es el taller. No quería estar respondiendo eso constantemente en estos posteos porque sentía como que iba a quedar que me estaba promocionando, ah, venía a mi taller. Y en realidad el posteo sí, fue creado con la intención de generar interacción, pero no de promocionar nada, sino simplemente generar interacción. Porque saben cómo funcionan las redes, ¿no? Si genero interacción, eso hace que mis redes estén más visibles y es una forma de difusión gratuita. Fuera de eso,
las respuestas no me las esperaba. Sí esperaba que me dijeran que no tenía motivación, que se fue la inspiración o que no le salía, ¿no? Pero realmente me impactó que tantas respuestas fueran la depresión. Yo desde acá sí, vuelvo a decir, les puedo ofrecer eso, el espacio del taller literario, que es un espacio agradable, un espacio animado, es un espacio donde los textos son respetados y las personas son respetadas, que son dos elementos fundamentales del taller. Y también, como digo, por eso tampoco me gusta que el taller sea bueno, hoy vamos a escribir según, no, divertirnos, como la otra vez, no me olvido de eso, Lean, que Lean metió un chiste de los Simpsons en uno de los textos. Esas cosas, o sea, ¿eso hace que el taller valga menos? No. ¿Eso hace que el taller sirva menos? No. Yo he visto cómo ustedes van mejorando y lo hacemos divirtiéndonos, pasándolo lindo y disfrutando. Además, también en realidad, en un principio más que nada, la idea de que sea de distendernos era porque sé que recibir una corrección es difícil. Es un momento tenso, es un momento de angustia, es difícil. Griselda, yo escribo en el Word del celu mientras voy viajando en el colectivo todos los días del trabajo. Cuando tengo hora libre en el trabajo, cuando espero turno al médico. Leandro, che, quiero un cuadernillo con calacas y los dulces. El fondo dulce sin hidromantes. Calacas es la calavera. Ah, ¿viste qué bueno que está? Sí, podría ser uno, un cuadernito dulce sin hidromantes. La verdad que igual está bueno poder abrir cada tanto este espacio. Lo que pasa es que, bueno, como saben, en mi casa no siempre puedo. Y los fines de semana tengo que hacer todos los pendientes más la hora familiar. Pero la verdad que extraño mucho este espacio. ¿Se acuerdan? Antes lanzábamos un tema. Decía, bueno, a ver, lancen un tema y el primero que tiraba un tema nos poníamos a hablar de eso. Estaba buenísimo. Estaba muy bueno. La verdad que quiero encontrar la forma de volver a tener ese espacio. Griselda, por suerte no tengo mucha experiencia de depresión. Suelo estar de bajón, pero no me dura mucho. Siempre encuentro nueva motivación para seguir adelante, al menos por ahora. Alejo, los escritores suelen confundir la fama con la eternidad póstuma. Lo que a ti te dará un legado es ser tú mismo en un mundo donde todos suelen fijarse en el otro para parecerse. Quienes marcan su nombre en la historia no se fijan en la historia de otros hombres, sino en el propio. Es que a veces también nos fijamos en qué no hacen los otros para hacerlo, ¿no? Como que eso también. Yo me acuerdo que iba al taller de Eli Madera y Eli Madera tenía un alumno que después me apareció a mí uno en las redes y lo tuve que bloquear, que escribía historias de historias gore de enanos travestis que tenían sida y todo era así, todo, y era como que el chabón trataba de impactar con eso, ¿viste? Tratando de hacer lo que otros, entre comillas, ¿no? Otros no hacen. Hay gente que logra impactar y que logra generar ese desagrado, pero que llama la atención. Y lo que escribía este pibe era como, no, no, no. Y después me apareció a mí uno en mis redes, cuando recién empezaba, que escribía historias del enano 1 y enano 2. Y en todos los posteos, chicos, no sé, nombres para un personaje, enano 1 me posteaba. O por ejemplo, ¿qué color es su favorito? El enano multicolor 2. Y era como, dale, chabón, baja un cambio, por favor. Leandro, la depresión es una porquería. Lo veas como lo veas. A la depresión no le importa si morís en el camino y ella muere ahí. Totalmente, Leandro, totalmente. Pero es difícil salir. Es muy difícil. Yo creo que también otra de las cosas importantes, ir a un psicólogo que nos sirva. El arte, la expresión artística y el otro. Porque a veces, viste que está todavía esta cosa que yo soy fuerte porque lloro en silencio y nadie me ve. No, en realidad, fuerte es el que se echa a llorar enfrente y que se tenga que echar a llorar, ¿no? Leandro, muy fuerte lo de los enanos, un complejo muy groso. Ay, mal, por favor, ¿qué pibe era ese? Dios mío. Pero bueno. Lo terminé bloqueando, creo que fue la primera persona que bloqueé y muchos años después tuve que bloquear a otras. Pero
Son contadas con los dedos las personas que tengo bloqueadas en mi página. Bueno, chicos, ya son las 12, así que quería hablar de este tema, pero la verdad quedé muy impactada y sentí que tenía que dar una respuesta, pero no sentí que era lo correcto hacerla ahí en el posteo. Así que gracias, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por estar, gracias por apoyar a las personas que son parte de esta comunidad. De verdad, estuve viendo cómo ustedes les respondían, cómo les daban ánimos, cómo les daban consejos y se los súper agradezco, se los súper valoro y es realmente importante, es realmente importante y se los agradezco. Y estoy muy, muy orgullosa. Así que pronto nos volveremos a ver en otra transmisión. Que bueno, como verán, son cortitas porque son pequeños momentos que tengo. Hoy no iba a transmitir, pero después de esto sentí que tenía que hacerlo, que tenía que hablar un poco de esto. Leandro, fui a varios psicólogos. Una mina me sacó escobazos. Me gritaba que tenía que estar internada y cosas así. Ay. No, pero eso no está bien. Bueno, que uno. A ver, chicos, que tenga un título no quiere decir que sepa usarlo. Es así. Ya hemos hablado de esto. Puede tener 20 títulos y no saber usarlos. Puede tener 20 títulos y no saber cómo aplicarlos. Es así. Celso, ¿cómo va, muchacho? Por fin pude estar un ratito. ¿Cómo fue? Justo nos estábamos yendo, Celso. Estábamos redondeando temáticas. Así que bueno. Gente, no olviden que me pueden seguir en las redes, no olviden dejar comentarios y demás. Tengo que pasar el chivo, esto es así. Pero bueno, de verdad. Gracias, chicos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar. No cambien. Y todavía no tengo ending, así que voy a pasar el mismo opening con la misma música, pero bueno, ya vamos a seguir mejorando. Los quiero mucho, no cambien, sigan ahí y a escribir. El viernes nos vemos en el taller literario y el que no escribe, ahí tabla. Y sepan que me voy a enterar si no escriben. Los quiero mucho.